Y nosotros continuamos, ya lo sabe, como cada jueves tenemos una sección especial de Invent.play. Recuerda que hace unas semanas Andrés me invitaba y me retaba a cocinar con él. Bueno, vea lo que pasó. Hola Paola, muy buenas noches. Gracias por permitir que la glotonería esté en tu noticiero. Te invito a que vengas aquí a mi casa. La Glotonería es un canal en YouTube donde comparto mi pasión por la cocina a través de recetas y coctelería. Así que si tienes algún antojo ahorita, por favor, el que sea, nos ponemos las pilas, te vienes a mi casa y nos vamos a divertir mucho preparándolo. Nada más avísame cuál para comprar todos los ingredientes. Así que aquí te veo, Paola. Muchas gracias. Bien, recuerdan, eso era lo que nos decía Andrés, era la forma en la cual me estaba retando a mí a cocinar. Erika, muchos decían, no, ¿cómo va a cocinar Paola? Esto va a ser un desastre. Pero tú diles cómo salió todo, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad, creo que nos divertimos bastante. Ay, ¿sí? Yendo a cocinar, y sobre todo es una serie muy fresca y con mucho estilo, entonces yo creo que fue una buena experiencia, no sé. Tú sí, Andrés me encantó además la forma en la cual él cocina, es muy práctico, pero a la vez también le gusta rescatar algunas ideas de las cocinas tradicionales, de la forma en la cual se cocina tradicionalmente para que tenga ese saborcito su comida. Y esa cochinita pibil quedó exquisita, quedó genial. Les quedó muy bien, eso sí, les quedó muy bien. Yo la probé. Que yo creo que fue mi mano la que hizo que todo así terminara. O sea, si no hubiera sido el toque que le diste, no hubiera quedado igual. ¿Te parece si vamos revisando el video también para que, bueno, ya la gente vea que no solamente lo decimos o subimos fotos a través de la cuenta en Twitter, sino que también lo, bueno, finalmente cocinamos? A ver, vean. Andrés me invitó, estoy en su cocina y voy a aprender a hacer un platillo mexicano que no es nada fácil. Cochinita pibil para todos ustedes. Pues vamos a darle. Erika, ya estamos viendo poco a poco cómo, bueno, finalmente terminamos cocinando. Yo digo que terminamos haciéndolo los dos porque yo nada más ayudé y estuve ahí haciéndole una buena compañía, ¿ya ven? Ahí estuve exprimiendo naranjas para que vean que sí lo hice. Sí, hiciste varias cosas, no solamente exprimir naranjas, hay que aclarar. Pasaba también los condimentos, probaba. No, pero a mí una de las cosas que me gustaría rescatar es que a pesar de que lo ven tan profesional y esa cocina tan bonita que tiene en su casa, es un chico cineasta, sí se dedica a la producción de videos, sin embargo, su pasión por la comida fue lo que lo motivó a hacer este canal en YouTube. Y bueno, fue él, como cuando él se fue a estudiar, nos contaba, ¿no? Que era cuando él se fue a estudiar al extranjero y entonces decía, pues me tengo que preparar comida y empezó como a agarrarle este gustito a la cocina. Y eso lo comparte muy bien con sus invitados y con la gente que lo ve a través de YouTube, ¿no? Entonces yo creo que es algo que vale mucho la pena ver y que ahorita están viendo que sí, efectivamente, él cocina, él lo hace en su casa. Y bueno, ¿qué tal estuvo la cochinita? Ay, estuvo muy rica. Y además, creo que yo sí comparto eso con él, ¿no? Cuando uno de repente vive fuera de su país y extrañas tu comida, extrañas tu sazón, extrañas de repente la comida que hacía tu mamá, tu abuela, o de repente la que te comías ahí en la esquina de tu casa, bueno, tienes que aprender a hacerla porque no hay otra. Sí, y aquí lo padre es de que no solamente es comida mexicana, hace distintos tipos de platillos y distintos tipos de cocina y también bebidas, porque también le gusta experimentar con los cócteles y preparar bebidas extrañas que ya en abril tendrán ahí una bebida extraña que implica como una pila de copas y fuego y bueno, le hace varias cosas interesantes. ¿Dónde lo pueden encontrar, Andrés? Pues lo pueden encontrar en La Glotonería. Si buscan en YouTube La Glotonería o en las redes sociales, también lo van a poder encontrar, entonces va a ser muy fácil que lo vean. Y también nosotros subimos periódicamente en Invent.play en Facebook varios de los videos y varias de las cosas que estamos haciendo con él y con otros de los miembros de aquí de Invent.play. Bueno, invitamos a todos entonces a que ya ingresen a esta página Invent.play, donde van a poder ver esto y de todo un poquito más. Sí, ya luego les traeremos probaditas de otras cosas. Erika, muchísimas gracias, te vemos la siguiente semana. Claro que sí, gracias a ti. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.